Boss, I've been meaning to tell you something. Our old friend Zero hasn't been seen in public since you left the States. That was over 10 years ago now. You suspected he was responsible for the accident at your base in the Caribbean. But at that point, Zero was already bedridden. So it never felt right to me that Zero gave the order. Now that I've seen the man Emmerich was working for, I'm sure he didn't. I know that man. He was our old friend's XO. A man without a face. Not one you want to look at anyway. Skullface. He's the one who destroyed your base 9 years ago. The unit he commands, XOF, was Cypher's strike force. But he's since split from Zero and used XOF to usurp control over Cypher itself. In other words, the Cypher we're hunting isn't Zero. Beyond Zero is a void that's even darker. Skullface. Si mi memoria no me falla, Zero era el comandante de la misión de Naked Snake en el Metal Gear Solid 3. No he jugado al Peace Walker, recuerdo haber jugado uno en la PSP, que también salía nuestro amiguito Big Boss. Y no recuerdo mucho la historia, desgraciadamente, pero creo que se refieren a ese Zero. ¿Ven? The more you know, más que sabemos. Seguimos con misión Oscuridad Total. A ello. Donde creo que tenemos todo lo que queremos, así que cuanto antes, no nos dejan elegir hora. Eso es raro. Es la primera vez que pasa. Ah, se me olvidó ver la descripción de la misión. Estaría bien que pudieses elegir entre pistas o la propia misión. Esto es interesante. Vaya, eso me lo tengo que apuntar porque he tenido varias bajas. Aparentemente en mi pelotón. Bueno, en mi comandancia. Angle is Mfinda oil field, upstream from the landing point. A spill has covered the whole area and crude. A pipeline that crosses the Muneni River failed, and now the shore's a mess. Not to mention the villages downstream have no drinking water. Estoy con el camuflaje de desierto. To the pipeline from that facility. Taking it out should end the leak. The client this time is an environmental NGO. Destroy the facility. Stop that leak. This may seem like straight-up philanthropy, but there's another reason we agreed to it. The Mfinda oil field was outdated. Abandoned. Then the rebel group UNITA moved in, taking it upon themselves to kickstart operations. UNITA's been rapidly modernizing its arsenal. Rumor has it someone's been selling them U.S. military hardware. The intel's analysis suggests the broker's a front company, Cypher's. Keeping tabs on United could tell us who's pulling its strings. Se ve un cambio de escenario. Quizás estar cansado de este desierto. ¿Cuánto charca hay aquí? Va a ser un cambio de verdad, por lo que veo. That's step one to tracking down Skullface. And Cypher with him. Good luck, boss. First, make your way to the oil facility. It's to the north, past Bwala Yamasa. The village is currently occupied by UNITA, so stay sharp. Sí, este camuflaje es muy poquito propio para esta zona. Me había olvidado que ya nos llevaban a África. La verdad es que no me lo terminaba de creer. Pero sí, aquí estamos. La industria de
we started has taken a pretty crooked course these past 9 years. With no other options, soldiers have become dogs of war, sent to conflict zones as private forces, or PFs. Guys we fought alongside are dying all around the globe for no reason, no banner. But it's how they survive. The demand for PFs here in Africa is especially high. Cold War standoffs, resource exploitation, tribal clashes. What's big business for developed countries has only brought conflict here. That mess you're standing in is just the latest example. Esto me empieza a recordar a un chapéu. Muy bonito. A ver, vamos a ver el mapa. The map has been updated. Ah, sí, vale, empezó desde aquí. Vamos. No del todo bien. Tengo que cruzar la carretera y permanecer en el lado derecho. Creo que es... Podemos considerar esta zona medianamente segura y nos podemos mover. Enemy presence detected. The map has been updated. ¿Ya? ¿Qué tenemos esto digital? Sí. It's digitalis. It's toxic, but it can also be used as medicine. You've arrived at Massa Village. It's been turned into a supply hub for UNITA, meaning it'll be stocked with weapons and resources. Should be a thing or two that'll come in handy. Don't be shy. They deserve to be in better hands. The map has been updated. Bueno, vale, si insistes me pondré a matar. Analysis complete. ¿Tú eres? Ah, sí. Analysis complete. Analysis complete. Si te soy sincero, ahora mismo no me apetece mucho ponerme a rastrear la aldea. The map has been updated. Para buscar armas o recursos. Pero aparentemente, cruzar la carretera no es tan sencillo como creía. Puede que alejándome un poquito hasta ese punto pueda escalar eso. Y a esta altura no es segura. Y tampoco seguro. ¿De verdad pretendes subir hasta ahí arriba? Mejor dicho, hasta aquí arriba. Bueno, tenemos que tener cuidado. Ahora mismo si pasa mínimamente cerca mía me puede descubrir con este camuflaje. ¿Sacando una linterna? No. Bien, le da igual. La ventaja del silenciador. ¿Qué hace el caballo ahí? Qué buena vista. Sí, que es un impertinente. Parece que voy a pasar de las maniobras no letales por ahora. Espero no llevarme ninguna sorpresa por aquí, porque no he podido mirar este lado.
un poquito de altura, pero necesitamos subir esto. Más peleas en mi base. Esto es lo que pasa por forzar a la gente en tu bando. Que a la larga se rebelan. Bueno, en África imagino que va a ser muy posible que haya animales peligrosos más a menudo. ¿Puedo atravesar esto? Dale, dale. Me acaba de venir a la mente un nombre genial para ti. Dale, nos vamos, mental del culo. Creo recordar que era así. En el Borderlands. Extraction arrived at mother base. Esto parece que es la carretera. Qué oscuro que está esto. South African natural resources. Saner drills oil wells wherever they can throughout that region. And when the oil dries up, they abandon the facility. Then it's only a matter of time before the aging equipment starts leaking crude. That means United's takeover is the perfect cover for Saner. Now they can blame the spill on a bunch of oil thieves. However you look at it, Saner's far from squeaky clean. Sí, pero el precioso paseo que nos estamos pegando no nos lo quita nadie. ¿De que no sería bonito estar pasando por aquí? A excepción del montón de bichos que querrían matarte. Con un poquito de suerte llegaremos a la noche. Aunque una cosa que se me está haciendo muy rara en este juego es que los anocheceres son muy brillantes todavía. No hay noches cerradas. Con eso dicho, el cielo está realmente oscuro. Parece que vaya a caer una tormenta. Está bien conseguida la sensación. A ver. Estoy de aquí, me toque el suelo. There it is, the oil facility. To stop the leak, you need to shut down the oil transfer pump and destroy the oily water separator tank. The details are on your iDroid. Disculpa, está mirando el mapa. ¿Qué me has dicho? Creo que ha puesto alguna información en mi aire, pero no llega a ver el resto. Analysis complete. Por favor, dime que ya es pantalones. Ah, ya es pantalones cortos. Vale. Bueno, algo es algo. Lleva pantalones. Analysis complete. Este puede ser peligroso, 53 metros. Es un candidato a intentar borrarle la cabeza como se pueda. Analysis complete. Wow, esto está a reventar de gente. ¿Hasta cuándo me vais a mandar solo a todas estas misiones? Empieza a ser abusivo. Lo primero de todo es intentar volarle la cabecita a este de aquí. ¿Llevabas casco? No, llevaba el visor térmico. Ahora. Pobre silenciador. Muy bien. Tenemos que ir a estos dos sitios. Con lo cual, si podemos olvidarnos de toda esa zona, será un gran detalle. Si tuviese un lanzacohetes ahora mismo, volaría esto y correría hacia allá. Esto me tiene pinta de que se puede. ¿Se puede? Hay demasiada altura, tal vez no se pueda saltar así como así. Si no se puede saltar, voy a tener que entrar desde aquí.
¿Más soldados? Y en pantalones cortos. ¡Oh, qué desagradables que sois! Ahí hay un marcador que se está volviendo un pelín loco. Bueno, están yendo hacia ahí. No sé si es porque han... Realmente no sé si simplemente habrán dejado de recibir notificaciones de su compañero y lo han ido a ver. No me tiene mucha pinta. Pero al menos es del otro lado está... Estoy aprovechando el silenciador del demonio. Quería recargar, pero bueno. ...52 metros hacia ahí. Creo que esto está despejado. Vamos a dejar esos tres ramas adelante y empezar por esto de aquí. No he comprobado el piso arriba del todo. Ajá. Analysis complete. Veintipico metros. ¿Qué llevas? Gorrita. Cuando se va a letal, esto es un pelín más. 15 metros y no es por aquí. No me saltó el dichosa opción de ataque. Tú, mira. No, 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 no. Mejor no. No me decía que estaba a 15 metros en ese momento. Mira, esto empieza a ser un pelín chapuza. El de abajo no se puede ver. Esto lo tenía que haber nucleado. Supongo que me habrá borrado este primer marcador. The emergency stop button is probably... Tenía que haber mirado salida rápida. Cráneos. Ah, no. Shut off confirmed. Next, destroy the oily water separator tank.
That'll ensure they can never use the facility again. No he salido por aquí. Hay un metro. Se está alejando. Se está alejando. You destroyed their anti-air radar? It wasn't one of the targets, but that's put a hole in their air surveillance. The chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone near the outpost. Todos están yendo hacia adelante. Bien, eso significa que esta izquierda está en primas. Tranquila. Es realmente difícil pivotar. Es una suerte el poquito. Analysis complete. Ahí va mi último silenciador. Ese es el último, estaba muy rezagado. Snake, por favor, deja de aplastarte. Justo tiempo. Están alertos, pero no están haciendo nada. Este debió ser que me considero el disparo como oído. Mientras 38 se quede quieto, podremos avanzar. No sé el idioma que hablan. Tengo que extraer a alguien. Y ese alguien va a ser nuestro amigo 27. Oh, ese ahí está noqueado y está perfecto. Ya iremos a por él. Bien, el objetivo donde él quedaba. Es una lata no entender el idioma. No pensaría que a estas alturas ya tenemos soldados de casi todas las partes. ¿Está viniendo hacia aquí? ¿Todos? Este baja y este se queda justo a mi lado. Demasiado cerca. En mente se está yendo. Quiero ver un poquito qué hace 35. Esta es una puerta de candado y me puede pillar. Tengo que confiar en la habilidad de Snake. Bien, tenemos un 90. Ese está súper cerca y lo puedo traer. Y ahí están a puntito de descubrirlo. A ver, sería mucho más rápido acostumbrarme a hacer esto. Ya va siendo hora. En cuanto me asome, sé que se va a dar la vuelta. ¿Qué tal si nos equipamos el arma? ¿Ves que lo he dicho?
Creo que es este. No me ha visto ni nada. Ahora se está acercando hacia aquí. ¿Por qué me dice que está delante de mí algo? No es el 38, entonces ¿quién está a punto de verme? Creo que no llego a dar la alerta. Pero sí que van a venir así. No espero eso. Separator tank. You'll need to use explosives. Got any C4? The remaining target is in the oily water separator tank. Destroy it. Que empieza a darme nombres. Tendría que interrogar a alguien, pero es que está demasiado agitado para intentarlo. El tanque separador, a ver. Está... Dime, ¿es esto? Supongo que es esto. Cinco momentos en el que me olvidó cómo demonios se ponen. Esto puede estar muy tranquilo. Creo que se lo voy a interrogar. ¿Dónde está el 10 que tenía debajo? Vale, eso sería fatal. Tú, a ver. Estos tíos son peligrosos de nuevo. Creo que se quede. Bien, vamos a volar. Creo que nuestro amigo no va a ser de mucha ayuda. No me lo puedo llevar, pero... ¿100%? ¿Con el viaje que se metió? Bueno, ya me lo llevo. Y me voy a ir hacia esta otra esquina porque voy a volar esto. Mientras tanto, en la vida de este soldado en particular... Jajaja, ¿qué me importa? Tengo fultons. No, por ahí no. Parece que este es un pantano que puedo intentar atravesar. Caimanes, espero que no estéis por aquí. Me tengo que atajar de una manera más segura. Vale. Mapa.
tengo que salir de esto. Me vendría genial poder volver a atravesar esa runa, que hice antes. Y ahí veo casualmente una buena altura para intentarlo. Ven, por mi izquierda, por mi derecha. Ahí yo. Creo que oigo ruido. Caballo, teletranspórtate. Vaya, sí que es rápido. Estas misiones serían mucho más sencillas si uno se pusiese para la huida, al menos para la, el otro no podría, pero sería mucho más útil si alguien me esperase más o menos por aquí y le silbase cuando yo estoy encima del caballo. A ver, vamos a pedir helicóptero, encuentro aquí. Bueno, no he ido tan nuestra primera incursión en África. Además nos hemos llevado a un soldado que ahora mismo estará muy tonto después del viaje que se pegó el solito. Pero tengo que decirlo, fue culpa suya por oír cómo daba una patada en la cabeza a su compañero. Si no tuviese un oído tan fino, esto no hubiese pasado. Bueno, podemos ir paseando tranquilamente porque el helicóptero no ha llegado. Zanahoria. ¿Me llegaron a disparar? Sí, creo que hay más zanahoria. Ah, vamos a tumbarnos a ver las estrellas. Bueno, misión principal completada. Qué bonita tiene. Después tengo que echar un vistazo a eso de las peleas. Voy a tener que organizarlas. A ver, tengo mucha curiosidad si esas alertas han sido consideradas alertas de verdad, porque disparé justo en el último momento a dos de ellas y no sé si las has llegado a contar. Si no dan alerta, creo que no se cuentan. ¿Cuántos desarrollos? Gracias. Una. Sin, con cero alertas. A lo mejor por el general, aunque bueno. Interrogatorio efectivo. Llegué a interrogar a uno. ¿Tiene que ser útil? Supongo que es por las muertes. Ni más ni menos. Y tal vez por algo del tiempo. Started the facility all the while pretending they were the victims. One other thing. Singer's Johannesburg head office is just a room in a multi-tenant building. Company's essentially non-existent. 3 years ago, that investment fund stepped in and started gutting it through a series of mergers and sell-offs. And get this, the fund itself no longer exists either. It's a shell corporation, meaning someone is just using Singer's name from the shadows. But what about those strange corpses? Just what the hell were they doing over there?
Armas biológicas. ¡Maginis! Ah, bien, ¿me puedo hacer uno de esos robots tan tristes? Snake, I've customized a walker gear just for you. It features a silent running system, great for infiltration missions. And you can also summon it to your location. I've taken the liberty of calling it the D-Walker. It's armed with a suppressed tranquilizer gun. If you want to add other weaponry or upgrade the chassis, give the order from your iDroid. ¿Qué son esas libertades, piernitas, de andar llamándome a mí personalmente? ¿Cuánta C veo por aquí? No nos podemos perder a Ravenboa. Es demasiado crack. Hay que dejarlo en un sitio aparte. Side ops list updated. Boss, I've updated the mission list. We received a new job offer. It doesn't seem connected to Cypher or Skullface at all. But if it goes well, we may get an Afrikaans interpreter. The details are on your iDroid. Creo que los dos que me llevó servirían. Aunque también hay que pensar ahora lo del traductor, que no solo tiene que hablar Afrikaans, tiene que hablar también inglés. De nada sirve que hable su idioma si no nos lo puede enseñar. Y en esta época no existía internet. Please select a mission. Lingua franca. Sí, vamos a estar todo el rato afincados en África ya. Esta C me chirría. Si no fuese una frase tan horriblemente larga, la repetiría. A ver. Asegurado el afiche del modelo Glamour. Vertical. No tengo ni idea de qué demonios es eso. A ver, aquí había otros objetos. Cuatro niños soldados que reciben entrenamiento en la aldea. Vale, eso me lo perdí por haberme saltado totalmente. El buitre orejudo que deambulaba en la aldea incendiada. Aceptamos cualquier misión, ya. Así que ahora nos dedicamos a extraer buitres orejudos. ¿Y cómo menos quieres que extraiga un pájaro? Sin dispararle. No sé. Vale, este tipo de misiones son graciosas, sin más. Bueno, pues nada más. Tendría que desplegar a alguien por ahí. A que se fuese a dar una vuelta. Y tenemos algún desarrollo. Tenemos recompensas. Eso sí que lo tenemos. Pérdidas. Oh, hemos perdido un D. Será recordado. Vale, todos subimos de nivel. Hay un botón para aceptar todas. Cuéntame. Nos dicen en el informe el soldado caído. Qué cruel. Así no nos vamos a hacer querer. Ah, este es el robot. Sí. Brazo de... Pero no será para mí, será para el otro. Oh, preciosa arma. Pero también será para el robot. Es una pena que te den tan pocos puntos por utilizar armamento letal. Una escopeta aturdidora. ¿Para cuándo? ¡Cajas! ¡Ahí! ¡Sí! Ah, mira, tenemos... ¡Guau! Wow, es caro de narices. Mejoras de todos los armamentos principales. Granada de mano verde. Creo que lo verde es... aturdida. No, va a ser que esto... Sí, pone aturdidora. Es aturdidora y por eso de lo de hacer volar. Ah, imagino que si disparas demasiado de cerca puedas matar a nadie. Matar a gente. Esta suena una buena pistola si quieres ir matando a todo el mundo. Tiene un único silenciador, pero... Esto está bien. Sin silenciador. Aj. ¿Por qué remarcan lo de munición limitada? ¿Cómo no va a tener munición limitada una escopeta? ¿Y quién le ha puesto una mira? ¿Una escopeta?
Es una pena que la mayor parte de esto no lo podamos utilizar. Vamos a coger esto. Muy bien, pues a ver cómo estamos de misiones secundarias. Las he dejado todas fuera, sin hacer. Este era el armero legendario. Esto tiene pinta de ser importante. ¿Ya es africano? Sí, ya es africano. Muy bien, pues para la siguiente parte extraeremos un intérprete. Hasta entonces.